He visto esto, esto de aquí, y, y me ha venido a la mente digo, chía, pues mira, podría explicar cómo son los anticiclones y las borrascas, ¿no? Y no como nos dicen hoy en día que dicen, viene una borrasca, no sé qué, no sé cuánto, y veo yo una nube así, a, o alargar, sí, así, alargada, todo esto y digo, ¿pero eso dónde está, dónde está el giro? ¿Dónde está el giro hacia la derecha? ¿Dónde está el giro hacia la derecha? ¿Qué es esto? Una, un anticiclón, ¿no? Y giro a la izquierda, creo recordar, ¿no? Entonces, a ver, giro, no, giro izquierda es borrasca, giro derecha, anticiclón. Entonces, esto es una borrasca en teoría, en teoría, aunque esto es modificado, ¿no? Pero es para explicarlo. Entonces, esto debería de ser una borrasca. Y el giro a la derecha, un anticiclón, ¿no? ¿Lo he explicado bien? O lo he explicado al contrario. <laughs> Porque me costó trabajito entenderlo. Y yo creo que era así. Porque cuando yo giro a la derecha atraigo energía y entonces no, no en teoría no creas no crea una borrasca, ¿no? Sino un anticiclón. Y luego cuando emites hacia la izquierda, crearías una borrasca. Entonces emites energía hacia arriba y crearías la borrasca. Y sería giro izquierda. O si era desde fuera hacia la izquierda sería borrasca. Y luego. Si gira así, sería anticiclón. Pues al revés. Vaya duda, colega. Vaya duda. Yo, en, en mi teoría, yo pienso eso, que cuando gira a la izquierda es una borrasca y cuando gira a la derecha es un anticiclón. Entonces, en teoría, esa forma se podría explicar lo que es una borrasca, ¿no? Y el anticiclón sería al contrario. Girando a la derecha. Pero ya no sé si esto empezaría desde aquí así. ¿Comprendéis? A la derecha. Es que el problema es que hace tanto tiempo que no se ve un anticiclón. Y una borrasca bien formado, naturalmente formado. Que ya, ya uno no sabe ni cómo es. Bueno. Aquí estaban pegando unos relámpagazos y los no. moros. Moro de la frontera City, que está lloviendo aquí tanto en estos últimos días. Y ya apagar el ventiscador porque empezó a azotarse, lo apagué hace dos días. Pero sí que voy moviendo los clubates, no le estoy dando al motor. Pero da igual porque hay muchísimos más clubates. Y entonces, pues no depende tanto, tanto de lo que yo le meta a caña, porque hay ya muchos más clubates. Y eso mola. Pero bueno, ahí fijaros como se ve esto. A ver, lo voy a poner. Espérate, a ver si carga. Espérate, lo ponemos a 12 horas. Y esto. Mira aquí. Mira, ahora es desde aquí hacia aquí. ¿Comprendéis? Porque ya esto es un, di, un, un, un dipolo, ¿no? Un dipolo, un, una polaridad y otra polaridad. Porque esto es creado. Entonces, como una especie de imán, podríamos decir que tiene un polo norte y un polo sur. Mira, aquí a la izquierda, fijaros. Mira, 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 cómo lo van girando aquí. Mira, mira, hace una esquina así y así. ¿Veis? Para que, pa que se vea que es creado. Mira, 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 mira. No sé si es que están añadiendo más energía con esos giros. Y entonces sí si sería una borrasca. Bueno, borraca eh, eh, manufacturada. Una borrasca manufacturada. ¿Veis cómo lo han creado ahí? Han, han traído un montón de energía y luego ha empezado el giro. Mira, ha venido la energía de arriba. Y fijaros, es que la energía va saliendo para acá, pero sin embargo sigue girando aquí. En vez de coger la energía y volverse para arriba, sigue para abajo hasta aquí.

es parte de lo del tornado ese. Que era como... ¿Venía así? ¿Cómo era? Venía así y luego aquí así. Una cosa súper extraña. Mira esto. Oh. Oh. Las islitas. Aquí está esta gente. Los psicópatas de Fuchal. Mira barquito aquí. Mira las islas estas como atraen esa energía por ahí. Y la llevan como por aquí, este empuja para abajo, ¿la veis? <laughs> yo lo veo, yo lo veo desde luego. Mira, 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 mira cómo empieza a empujar para abajo. Mira. Y quitando energía de la que va subiendo, porque debería de subir y bajar la corriente en chorro. Pero bueno, aquí la tienen desviada. Mira, mira, mira cómo la tiran para arriba. Porque esto debería de seguir, seguir ya para abajo. Aquí creo yo que debería de seguir para abajo. Incluso desde aquí, para abajo. A ver, así. 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 A lo mejor más grande. Como haciendo ondas senoidales. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo mostrar? A ver. Buah, ahí no se va a ver un carajo. ¡Hostia! Dios, venga, nos acercamos aquí. A ver si podemos ver estos dos. Un poquito más lejos. Ahí. Ahí va a ser, ahí va a ser. Venga. Oh, oh, oh qué cosa. vida, como <laughs> lo que hace aquí así. Para abajo y luego para arriba de golpe. Y pero, pero fijaros como alrededor de la isla se queda un hueco. Venga, le doy al play. Oh. Ahí. Mierda. Ahora. Ahora. Es fiano, ¿eh? Mira, mira cómo sale de mi zona. Mira, mira, mira. Dios. Mira, pues tengo la duda. Hostia, que cuadriculado, ¿eh? Mira, mira, viene pero desaparece la energía con esto que viene para abajo. La frecuencia esas esa. Y aquí no se ve el otro vórtice. No se distingue bien. Aunque es, veis como que de aquí han empujado para allá. Mira cómo esto le quita energía. Como lo barre. Son como olas. Mira, lo vamos a ver bien desde aquí. Mira el barquito ahí marcando su posición de movimiento de nube. Son dos. Venga, vamos a ver eso un poquito para que cargue. A ver. Venga. No. Ah, los barcos estaban aquí más para arriba, ¿no? No. Mira, mira, ¿eh? Cómo le va quitando energía. Mira las olas. Las olas de frecuencia. Ah, oh, pero son de los barcos. Ah, oh, aquí es que aquí hay barcos escondidos. <laughs> escondidos. Mira. Y ir, ira! Ir, ¿Cómo hacen desaparecer? ¡Ira, ira, la ir, ir. ¡Qué control! ¡Qué control! ¡Dios mío! Cielo totalmente controlado. Dios, ¿y cómo crean aquí el límite? Eh? Mira, mira cómo van emitiendo, emitiendo. Y mira cómo le quitan la energía. Imaginaros mucho viento por toda esta zona. Y luego hay vientos de tal velocidad... Claro, emitidos eh, por frecuencia, creados por frecuencia. Mira, como, como las olas del mar. Pero en el cielo. Bueno, vamos a dejar eso y lo de la duda del anticiclón y la borraca, ¿eh? Me quedo con la duda, sinceramente. Me quedo con la duda. vamos, que lo voy a confirmar porque ahí está San Google, que lo sabe casi, casi todo. Casi, no más de Voy a ver si puedo hacer una explicación más fácil porque yo me lío mucho ¿eh? el, en este sentido. Pero bueno, ya se me ha quedado claro. Es, es lo que yo digo, ¿no? Que eh, cuando es un anticiclón, gira hacia la derecha, hacia la derecha, atrayendo la energía de fuera hacia adentro. Y cuando es una borrasca va hacia la izquierda, o sea, eh, giraría desde adentro hacia afuera. Y luego según se está en el polo, en, en la parte norte o en la parte sur de la tierra, ¿no? Entonces giraría al contrario, eh, en un lado que en el otro. Espérate, esto está explicado aquí. Aquí. Entonces, en el polo norte, el anticiclón se ve así. Desde adentro hacia afuera. Parece. Y la borrasca desde fuera hacia adentro. Así. Como lo que hay en el, en el, en el océano, ¿no? Es que se ve desde aquí haciendo así. Pi, pi, pi. Lo que no me acuerdo si se veía girar como a la derecha. Pero es que en el tema de la, de la electricidad va la energía. Creo que va la electricidad va del positivo al negativo, ¿no? Pero eh, escuché hace tiempo, eh, bueno, una explicación de, de algo de, del tema de la electricidad. Decían que en realidad la energía iba del negativo al positivo. Y si nos fijamos eh, en una borrasca, va desde de dentro hacia afuera, hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, serían los negativos que van hacia los positivos del cielo, los negativos de la tierra hacia los positivos del cielo, ¿comprendéis? Y al revés, al contrario, la, en el anticiclón sería de los positivos. Los positivos del cielo, ¿para, para explicarlo de una manera que se entienda mejor, los positivos del cielo van hacia los negativos de, de la Tierra. Entonces, impiden que los negativos de la Tierra salgan hacia arriba, ¿comprendéis? Para, por ejemplo, para, para explicar lo de la diferencia de potencial, los positivos arriba y los negativos de la Tierra. Eh, entonces, al salir los negativos hacia arriba, van atrayendo, la, van creando las nubes no que es que es una, una cosa que, que es difícil de explicar ¿eh? es fácil de comprender pero es difícil de explicar ¿eh? bueno y aquí según el, el polo sur pues sería si este gira hacia la derecha o sea entraría el vórtice así, así y luego este entraría el vórtice desde aquí hasta aquí entendéis pues aquí sería el contrario sería sin eh, eh, o sea, entraría el vórtice. Sería así. Hacia la derecha. Sería eh, eh, así. Desde fuera. Sí, desde fuera. Hacia adentro. Y luego. Eh, en la borrasca sería entrando desde fuera hacia adentro. Entonces el vórtice sería así. Hacia aquí. Y este. Así. Y el rabito. Final este, pues saldría así. Este saldría hacia la izquierda y este así. Y aquí al contrario. Este sería hacia la izquierda Y este sería hacia la derecha Claro, ahí ya me, me entra en conflicto Con lo que se ve en el océano Espérate Aquí se explica Borrasca Asciende Y fijaros que gira hacia la izquierda Hacia la izquierda Y luego sale aquí hacia la derecha ¿Entendéis? Y luego borrasca, descenso Trae Hacia la derecha y aquí arriba se ve hacia la izquierda. Convergencia en el aire, divergencia en el aire. Y aquí sale así, aunque se vería girando a la derecha, sería una borrasca. Entonces lo que hay en el océano es una borrasca. Sería esto. ¿Entendéis? Que <laughs> tiene, tiene su mamoneo, ¿eh? Y más para pa los que no tenemos tantos estudios o no nos acordamos ya del colegio. Hay <laughs> es que fiarlo, ¿eh? sale hacia la izquierda y aquí arriba se ve hacia la derecha porque trae la energía de fuera y va como a, al, al otro a la a, esto sería un vórtice pues sería desde un polo hasta el otro polo del vórtice podríamos decir no Sí, es un vórtice es un toroide y esto es otro toto, otro otro toto, <laughs> otro toroide, otro otro es que es curioso, ¿eh? es curioso el tema este. Esto, y ahora aquí veis, es borrasca es como la que, la que hay hoy aquí, la que está en el vídeo este. Así veis, y luego anticiclón empezaría el rabo desde arriba. Y esto es porque está en el polo, no en la parte norte desde el ecuador. Comprendéis. Yo creo que así, además, voy a poner un vídeo explicativo, muy didáctico. <laughs> Ahí va, le doy. Los anticiclones y los ciclones son grandes masas de aire de forma circular que se desplazan por la atmósfera y causan alteraciones meteorológicas. En un anticiclón, la presión atmosférica aumenta hacia el centro de su estructura. El rabito de forma arriba. Que la masa de aire se desplaza en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y al contrario en el hemisferio sur. Normalmente los anticiclones se asocian a situaciones de estabilidad, de calma o de vientos suaves, debido a que el aire seco, que al ser más ligero se encuentra en altura, desciende por su centro hasta la superficie terrestre. Por el contrario, en los ciclones o bordo... como lo que se ve en el océano el rabito se veía desde aquí y va sin. fijaros que gira hacia la izquierda pero tú lo ves desde aquí hacia la derecha la energía cuando sale hacia afuera gira hacia la izquierda y cuando entra gira a la derecha lo que pasa es que ya en el polo norte en la parte norte sería al contrario y en la parte sur sería así como yo lo he explicado ¿me entendéis ahora? O sea que ya cambia a partir de, de los ecuadores, pues cambia el giro. Curioso también. Rascas. La presión es más baja en su centro que en su periferia, y la masa de aire gira en sentido contrario a la del anticiclón. Las borrascas llevan asociados nubarrones y lluvias tempestuosas, ya que el aire húmedo asciende por su centro desde el suelo, se condensa y causa precipitaciones. Y fijaros que en realidad lo explica como si fuese un toroide, ¿veis? Este es el centro del toroide, espérate. Siempre lo explican así, de esa manera. Como que viene de un lado y de otro lado. Porque es un toroide en la totalidad. Aquí se queda el hueco del centro. Y es un toroide. Esto va así y luego aquí pues guapa allá y aquí guapa acá.